¿Cómo está, auditorio? Muy buenas tardes. Raimundo Cruz le agradece que esté en sintonía con este su espacio, lunes 28 de marzo del 2011, prácticamente terminándose el tercer mes del año, terminándose el mes de la primavera. Vaya primavera lluviosa, ¿cómo le fue de fin de semana? Usted que vive pues en varios estados del país, yo la impresión de que es una situación donde Enrique no quiere tener ningún elemento. Vaya, mire, ¿sabe qué hizo Enrique Peña Nieto? No quiere tener cola que le pisen. ¿Qué hace Enrique Peña Nieto? Por supuesto, no iba a Videgaray, que es un hombre de confianza, pero Videgaray es un hombre que en los asuntos de dinero yo creo que es de los mejores que tenemos en este país. No iba Ernesto Nemer, que es el líder del Congreso del Estado de México. No iba el presidente del PRI, por supuesto, que es un alfil muy importante para Enrique Peña Nieto. No iba su primo Alfredo del Mazo. No iba el hijo de quien fuera gobernador del grupo Atlacomulco, no. Ahora sí que Enrique Peña Nieto, de manera inteligente, de manera estratégica, puso a Erubiel Ávila Villegas, un hombre que no pertenece al grupo Atlacomulco, un hombre que no es de la alcurnia, si se vale el término, la expresión, del Estado de México, un hombre que viene de abajo y es el candidato de Unidad, ¿sí? También la presidenta municipal de Naucalpan, Azucena Olivares, que se debe escribir, ¿no? A la hora de la hora estuvo Alfredo del Mazo levantándole la mano a Erubiel Ávila Villegas el domingo y también a Azucena. A Alfredo del Mazo, en una conferencia el sábado, dijo, no, la verdad es que me imagino que, le digo, es una cuestión de haga de cuenta que es como el ajedrez. Lo que hizo Enrique Peña Nieto, dice, bueno, ¿cuál es la mejor ficha, cuál es la mejor jugada que puedo hacer? ¿Para qué? Para que no haya bronca, no tenga ninguna cola que me pisen. Yo le aseguro que si Enrique Peña Nieto no hubiera ido, o no estuviera pensando la presidencia en el 2012, yo le aseguro que Enrique Peña Nieto, la decisión que hubiera tomado hubiera sido Alfredo del Mazo. Pero hay que recordar que el gobernador del Estado de México, él está pensando en el 2012 y él no quiere tener ninguna piedrita en el zapato para que tenga problema el día de mañana cuando vaya a la candidatura. ¿Qué le puede decir? Ya sabe, todo el mundo va a inventar cosas, pero ¿qué le pueden decir sus opositores al señor Enrique Peña Nieto, que puso a un hombre que se le ha rifado, que se ha fregado, si se me permite el término, que ha luchado, que ha sido un hombre que viene de abajo, un hombre que ha estado en los municipios donde hay más situaciones precarias, un hombre que no viene del abolengo de los señores de Atlacomulco, un hombre que no es familia? ¿Qué le pueden reclamar al poner a Erubiel Ávila? Erubiel ya fue dos veces presidente municipal del municipio más grande y más poblado de todo el territorio nacional. Un municipio que, créame, que en México dos o tres estados podrían tener la dimensión de población, le digo. Entonces, la verdad es que, le digo, Enrique Peña Nieto la jugó, no fácil, sino la jugó de la forma más conveniente. Haga de cuenta si esto fuera un partido de fútbol, ahora que jugó la selección. Haga de cuenta que si fuera la carrera de Fórmula 1, haga de cuenta que el checo va en primer lugar, el mexicano, que lo descalificaron. Y dice, oye, ¿para qué le acelero tanto? ¿Para qué arriesgo más? Déjame nada más con este paso y hay una enorme ventaja, así me voy. O si fuera un partido de fútbol, haga de cuenta que va México ganando 3-0, dice el señor, el Chepo de la Torre, ¿para qué sigo metiendo al Chicharito? ¿Para qué meto? Los guardo. Nada más voy, ahora sí que controlando las cosas. Eso hizo Enrique Peña Nieto. Le digo, si Enrique Peña Nieto en el 2012 no fuera por la presencia de la República, casi le podría afirmar que a quien hubiera puesto como candidato a gobernador del Estado de México lo hubiera sido Alfredo del Mazo. Digo, pero con esto lo que hace Enrique Peña Nieto es que garantiza el triunfo. Hay unidad en su partido, ¿sí? Por supuesto, lo sacrificó a sus colaboradores más cercanos, y le digo el propio Alfredo, pero para Alfredo es un hombre joven. Alfredo me da la impresión que dentro de 6 años Alfredo va a ser el próximo gobernador, quien sea como estén las cosas, pero casi creo que por ahí va el asunto. Y los demás, pues todos los demás, por supuesto, van a trabajar con Enrique Peña Nieto, si Enrique Peña Nieto es el próximo presidente de este país.